Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos la segunda parte de Monte Grande. Así es, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? La segunda parte de esta hermosa ciudad. Vamos a estar recorriendo un poco los lugares que nos han sugerido ahí en los comentarios nuestros seguidores. Y bueno, trataremos de mostrar todo, ¿no? Todo lo que podamos. Espero que lo disfruten. Todo lo que nos faltó mostrar en el video anterior, que hicimos lo posible para abarcar lo más posible, pero bueno, sabemos que es muy difícil comprender todos los lugares de esta gran ciudad. Así que bueno, acompáñennos a seguir recorriendo. Ahí nos vemos. Bueno, y este es el campo Amat. Acá la gente viene a recrearse, a hacer ejercicio, a pasar un día de picnic. Encima hoy un día hermoso nos tocó. Un domingo soleado, templadito. Gente que viene a hacer sus clases, a tomar sus clases acá. Hay muchos personal trainer también entrenando gente. Alfonso Amat, de origen catalán, funda en 1938 la fábrica textil que lleva su nombre. Allí se fabricaban sábanas fiesta, de diseño, calidad, que eran prestigio. Tras embates económicos, ha desaparecido y fue comprada por Coto, que estableció allí una sucursal. Esta fábrica ha tenido hasta 1.300 empleados y en 1998 se erradicó por completo. Bueno, acá vemos parte de la fábrica. Esta parte ya pertenece actualmente a Coto. También hay una parte que ahora vamos a mostrar que perteneció al Club del Automóvil. Sí, una que, parte de adelante que dice Museo del Automóvil. Museo del Automóvil. Que tengo entendido después que funcionaba Matt, funcionó eso, ¿no? Claro, también compró una parte, pero bueno, parece que también. Sí. Ya no sé. Bueno, allá se ve la típica postal de fábrica. Se ven los galpones que quedaron en abandono. Hubo mucha gente que se metió ahí adentro a vandalizar y un montón de cosas. Ahora está cerrado, pero no se puede entrar. Están estos alambrados que impiden que puedas meterte.
hermosa en la playa de Coto, y desde acá se pueden ver los vidrios rotos de la fábrica. Y ahí está más cercana la torre. Bueno, ahora me vengo a enterar, siempre paso por acá pero nunca veo en detalle, parece que dichas instalaciones están en alquiler, parece. No sé en qué condiciones encontrarán esos galpones, ¿no? Se lo ve bastante abandonado todo esto, hay que agarrarlo con ganas. ¿O no? ¿Vos qué me decís? Sí, habría que ver cómo está adentro. Club de Automóviles Clásicos. ¡Oh! ¡Qué de autos! Estamos en plena Avenida Boulevard Buenos Aires. Ahí voy a mostrarla un toque. Autos, colectivo, mucho ruido. Estamos justo enfrente del Club Hípico. Acá está el 51 con la Constitución. Ahí está el Club Hípico, hermoso también. Tenemos el salón. Y por allí es la entrada. Está todo. Bueno, y no podía faltar el Hospital Santa Marina. Acá lo tenemos. Esta es una de las entradas. Hay otra entrada, ¿no? Tenemos la entrada a la vuelta, pero esta es como la fachada que renovaron hace poco. No vamos a volar el dron en esta zona porque hay muchos obstáculos, objetos metálicos y muchas cosas que pueden dificultar el vuelo. Así que por precaución no lo vamos a hacer. Bueno, acá pegadito, ¿qué tenemos? Y pegadito tenemos el Naciones Unidas. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a acercarnos. Acá tenemos el Colegio Naciones Unidas. La mayoría de la población han estudiado acá, como Hernán, por ejemplo. ¿Cuántos vagos como yo salimos acá, eh? Che, ¿por qué vagos? Es un muy, muy buen colegio, no, ¿eh? No. Yo me voy. Él se considera vago en sus momentos. Pero es un muy buen colegio, muy recomendable. Acá tenemos la entrada. Han venido artistas, ¿no? Algunos. Sí. ¿Algún tiempo? Mientras estuve yo estaba, vino Capusotto una vez de visita y vino Soledad Villamil. Soledad Villamil. No sé. Y enfrente del colegio está este divertido kiosco. Kiosco, librería, con pinturas así de los Simpsons. Que lo hizo Mosquito Ranchos. Está todo pintado por los Simpsons. Por los Simpsons, de los Simpsons. De los Simpsons. Está pintado por... Allí vamos. Mosquito Ranchos. Ahí se ve el teléfono. A ver, córreme eso. A ver si se enfoca bien el número. Seguro le interesó.
Mosquito Ranchos. Hay mucha gente que por ahí tiene emprendimientos y necesita. Este kiosquito queda pegado a la escuela. Va, enfrente, digo. Queda enfrente, claro. Enfrente del colegio. Y ya tenemos la farmacia también. También estuvieron mis hermanas acá. Un saludo para ellos. Acá se puede ver un panorama un poco mejor porque tenemos kiosco librería, el hospital y el colegio. Ahí se ve un poco mejor el colegio. Bueno, ahí sí, se ve bien el kiosco, el nombre, Homero 2. Le mandábamos un saludo al... Los invitamos a que comenten abajo. Si tuvieron alguna anécdota en este colegio, lo pueden contar abajo, ¿no? ¿Y quiénes recuerdan este kiosco también? Si, ¿hace cuántos años está? ¿Si estaba cuando estudiaban? Yoli me dicen, sí. ¿Y hace mucho que estás acá en el semáforo? Sí, hace un montón. Ponerle, creo que 7 años por ahí. 7 años. Sí. Ay, bastante. Ya te conocen muchos acá. Sí, me conocen toda la gente. Siempre le toca acá los coches. Hace un montón de años. ¿Y es, tu música preferida es Metallica? El metal, claro, pero igual sí. A la gente no le toco metal porque... Le tocas lo que ellos quieran, claro, escuchar. Claro, rock and roll o algo romántico para la pareja, porque si no, no dan bola. Claro. No le gusta mucho el metal a la gente. ¿Y este es tu hobby o es a lo que te dedicas directamente? No, yo vivo de esto. ¿Vivís de esto? Sí, qué tengo lindo. Dos hijos en mi casa. Qué lindo poder vivir de lo que te gusta. Sí, sí. Sí, pasa que hay días que no puedo trabajar por la lluvia y eso, pero... Claro. Pero igual, vengo siempre. ¿Yori, tu nombre? ¿O te dicen Yori? No, me dicen. Yo me llamo Jorge porque me dicen Yori. ¿Es tu nombre artístico? Claro, nombre artístico. Por el personaje de King of Fighters, ¿no? Claro, sí, me dicen así de chicos. Claro. Aquí bueno, él le pone un poco de alegría, un poco de música a los semáforos acá. La verdad que sí, nosotros siempre pasamos. Me dio risa porque la otra vez él tenía una campera de cuero y le buscaste más o menos el tema para el estilo de él, ¿viste? Ah, ya me acordé de él. Ahí tenés, mira, ahí tenés un auto. A ver, mira. No te lo canto porque la voy a cagar. Ya, buenas tardes. Bueno, esta es la famosa Casa Barco. Muchos nos pidieron que... vengamos, estamos haciendo todo muy sutilmente porque es una casa donde vive familia, una casa común y corriente, solo que tiene este diseño. Allá por los 80, por el 1979 más exactamente, los recién casados se sacaban fotos, las quinceañeras. Así que bueno, es una casa que es ícono en Monte Grande. Bueno, y acá estamos en una esquina cercana a nuestro barrio que siempre nos llama la atención cada vez que pasamos porque es muy antigua y además tiene la particularidad de que no tiene ochava, ¿no? Claro, una calle sin ochava, una esquina sin ochava, ¿no? Típica esquina antigua. Si alguien sabe sobre esta casa, por favor lo puede dejar en los comentarios. Sí, tiene una campana arriba, mirá. ¿La ves la campanita arriba? Ah, sí, mira. Allá arriba de todo tiene un, como se ve que tiene un campanario arriba. Y hubo parte que se habrá caído abajo, parece.
igual hay gente viviendo ahí, ¿no? Muchos no nos queremos acercar porque... Claro, me parece que sí hay gente viviendo porque adelante hay más construcciones más modernas. Sí. Bueno, y esta es la galería Paseo Alem. Estos juegos están desde que yo soy chica. O quizás los renovaron, pero siempre hubo juegos acá. Tenemos varios comercios. Tiene de particular esta galería que es de antaño, que tiene muchísimos años. Vamos a dar una vuelta. Siempre hay mucho movimiento por esta zona. Y bueno, ya nos vamos para la Galería Unión. Bueno, estamos llegando a esta confitería particular de la Galería Unión, que queda en el centro del salón. Histórica también. Yo, desde que tengo uso de razón, esta confitería estaba acá en el medio de la galería. Si alguno puede aportar información abajo, lo puede hacer. Para esta hora viene bárbaro, la verdad, un cafecito. Sí. Me parece que vamos a parar un rato. Peluquería de Carlos. Y tenemos la peluquería de Carlos, también. Histórica también. Antiquísima. Se mantiene como... de época, ¿no? Como sí, tiene su particularidad. Muy de los 90, ¿no? Para los niños, las banquetas con autitos, muy típicas de esta peluquería. Y bueno, ya estamos saliendo para Vicente López. Se escucha como una cumbia que viene de algún local. Y estamos cerquita del Faro. Este es un restaurante también emblemático de Monterande. Sí. Creo que todos lo conocen, y el que no lo conoce, seguramente lo primero que hará al elegir un lugar es venir a este. Otro comercio también resistiendo a la pandemia, como el Faro histórico, en la esquina. Que también es conocida como la esquina de Villa Jardino, ¿no? Mucho la conocen. La esquina de Villa Jardino, que también está. Vicente López. Y Rojas. Esquina típica de acá de Monte Grande. Bueno, y como en toda ciudad, no podía faltar el teatro. Tenemos el famoso Teatro Grayson. Son instalaciones nuevas. Ahí se puede ver. Y le contamos un poco a la gente. Tuvimos la oportunidad, ¿no? De haber dado un show acá. ¿O no, Ney? Bueno, yo sí. Árabe, bailé árabe acá. Hemos tocado también. Creo que con la Jardín, saludo para ellos también, a los chicos de la Jardín. Tocó con los chicos de la Jardín. Es un lugar muy lindo. Me acuerdo. Han venido muchas bandas famosas, Reading, Babasónicos. Es enorme. Catupecu. Tiene un barcito también, Café Rock. Grayson Rock. Así que bueno, para cuando... Visitamos un lugar muy diferente a los demás bares de la zona, un restobar literario donde te podés sentar a degustar una rica comida gourmet y disfrutar de una obra literaria también.
un lugar donde la literatura, el arte y la buena gastronomía brotan de sus rincones. Y la cálida presencia de su dueño, Roberto Leonis, lo hace único e irrepetible. Hola, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Qué lindo que te quedó todo, ¿eh? Sí, sí. A ver, la idea fue darle una imagen a Macondo sin que pierda la identidad. Nosotros somos un restaurante y bar literario y bueno, pusimos en las paredes artistas, no solamente autores de letras, sino también artistas que, con los cuales uno se identifica, ¿no? A veces un poco más, a veces un poco menos, pero que uno se identifica. Por eso también vas a ver unos cuantos de la década del 80, que es cuando uno ha sido joven y que tiene buenos recuerdos. Y con mi hija mayor, que le gusta, que tenemos en común que nos gusta la lectura, sí. Le propuso hacer un mate, qué sé yo, y surgió esto de Macondo. Y Macondo porque además los dos nos identificamos con el tipo de escritura del realismo mágico latinoamericano. Y bueno, y ahí surgió Macondo y ya ahí es mucho más profesional. Y bueno, hemos olvidado un poco el derecho. Uno ya no tiene, mis hijas son grandes, no tiene la obligación de preocuparse por sostener la familia y demás. Entonces uno se puede animar a hacer cosas más aventureras. Y nos hemos dedicado de lleno a esto que la verdad que, a ver, hasta en épocas tan difíciles como esta, te llena de placer, ¿no? Sigue siendo como un cable a tierra. Exactamente. ¿No? Al día, mira, yo tengo muchas actividades además de esta. El día que por ahí no puedo estar un rato cocinando, uno se le nota el piante, es como una descarga a tierra. Claro. Yo tengo la costumbre, ustedes lo saben, sí. Porque son parte de esta casa, tengo la costumbre de que bajar a saludar a los clientes y demás, y vos notás el día que estuviste inspirado, que las cosas te salieron bien, la gente te lo agradece. Y sí. Es muy satisfactorio. Se hace difícil en esta época de pandemia porque, bueno, no trabajamos lo que deberíamos trabajar, pero igualmente vale la pena seguir intentándolo. Claro que sí. Así que bueno, me respondiste ya esa pregunta de por qué Macondo, muy bien. Esto, o sea, esto es como una unión de todas tus gustos, tus pasiones, ¿no? Que es lo literario y la gastronomía. Sí, sí. Yo siempre leí mucho. Por ahí ahora tenemos poco tiempo, tengo poco tiempo de leer, pero siempre leí mucho. Y el realismo mágico latinoamericano, viste que tiene esas cosas de surrealista, siempre me gustó mucho. ¿Seguís leyendo todavía? Sí. Me gusta leer a veces, hoy tengo poco tiempo, porque la verdad que, a ver, Macondo llegó a tener 10 empleados. Sí. Y todo eso también lo reemplazamos con cuerpo, ¿no? Con estar. De hecho, yo tengo otro restaurante que es una parrilla, y el caos de un country, y antes me pasaba un rato cada lado, ahora estoy toda la mañana en Macondo, me hice cargo yo de la cocina de Macondo a la mañana porque no podemos sostener la estructura que antes teníamos. Bueno, esa era otra pregunta también, si tenías más bares, que la parrilla no hace mucho. La parrilla empezamos en diciembre, una visión bárbara, yo pensé que terminaba la pandemia. Empezamos en diciembre. Es un concepto totalmente distinto, es más familiar, la parrilla. Vos te das cuenta estando dentro, no es que lo pensamos antes. Vimos un local que se nos representó la parrilla y nos parecía que en Monterrey todavía había lugar para alguna parrilla, pero se hace en esta época es más difícil todavía porque Macondo tiene mucha comida de delivery. Viste que la parrilla, vos vas a comer una parrilla y te llevan el braserito a la mesa para que no estén frío el asado. Sí, sí. Entonces la gente no le da por pedir asado de delivery. Mandame la parrilla. Sí, claro. No, sí. Y faltaba de eso, claro, esa parte. De lo tradicional, ¿no? De mantener las tradiciones. Claro, y de hecho allá estamos haciendo, o sea, a ver, hacemos, por ejemplo, tenemos un horno de leña, donde se cocinan muchas cosas en ese horno de leña. Y hemos incorporado alguna cuestión de olla, pero tradicional. Hacemos locro, hacemos algún pollo al disco, todo lo que tenga que ver con la brasa. Y lo que es el pix, todo eso también se hace, ¿no? No, con el temita de la pandemia que estábamos nombrando, ¿cómo es que vos te reinventaste? Nos tenemos que reinventar casi todos los días. Cuando empezó la primera etapa de la pandemia, nosotros teníamos una carta muy sofisticada por ahí, lomo a la Wellington, cubilar de salmón,
Bueno, tuvimos que hacernos más popular en nuestra carta para y más tiempo. Familiar. ¿Sí? Entonces hicimos menúes como pollo con papa y ensalada, milanesas para tres personas, digamos cosas así. Las hamburguesas, claro, todo más familiar. Pero después también cansaba porque no se acababa la pandemia. Después teníamos un producto que lo teníamos en el restaurante, que eran nuestras tablas, que las transformamos en tablas de delivery, donde una tabla bastante grande, además le agregamos presentación. Empezamos para, creo que un día del padre, con las tablas en delivery. Y eso caminó mucho. Después hicimos también los perniles de delivery, todo como masivo. Claro. Y en esta etapa está más duro, mucho más duro, porque se ve que la gente tiene menos plata. Entonces, y más cansancio y más temor, porque decís, ¿cuándo termina? Y entonces todos los días estamos pensando productos nuevos. Ahora, por ejemplo, sacamos una hamburguesa que pesa 3 kilos y medio, que es como si fuera una pizza gigante de hamburguesa, digamos, sí, sí. Que es para compartir. Entonces eso llama la atención, la gente te pide. Es como que tenés que todos los días pensar una novedad. Aparte que le dimos mucho a la fachada, también todo del lugar. O sea, claro, le dimos un poco más de aspecto de bar. Sí. Nosotros la música que pasamos siempre es o rock nacional o rock latinoamericano. Queremos diferenciarnos también en eso, ¿viste? En total, para escuchar música electrónica están todas las cervecerías. Sí. Nosotros queremos darle otro... Bueno, ahora no podemos hacer los shows, pero siempre nosotros los fines de semana traíamos shows de gente de la zona y demás. Nos identificamos mucho con lo nuestro, digamos, con lo de del país, de la zona, de la región. Claro, también un poco para incentivar a los artistas locales. Exactamente. En alguna época teníamos algunos pintores que exhibían sus obras y las vendían. Bueno, todas estas crisis. Lo lindo es que vos seguís manteniendo lo tuyo, tu esencia. Bueno, esa es la idea. La idea es no perder la esencia. Cambiarla un poquito por ahí, ayornarla a los tiempos, pero no perder la idea. A ver, este es un lugar que lo pensamos, para que alguien venga, se sienta, la agarra, vos sabés que acá vienen, agarran un libro de la biblioteca. Ahora vamos a mostrar. Arriba, en la biblioteca de arriba tenemos anime, porque mi hija, que es Constanza, le gustan mucho los animes, entonces había traído anime japoneses y demás. Y además hemos grupos de lectura y demás venían, grupos de juego venían acá también. Que tengan un lugar, ese tipo de público, que por ahí no tiene un lugar. Claro. Que yo lo que decía un chiste que por ahí tienen pinta de un bar de la década del 80, de gente de que le gustaba la literatura, de centro izquierda, de la década del 80. Pero bueno, es un lugar que busco para los distintos, que se sientan cómodos los que tienen ese tipo de pasiones, ¿no? Claro, ofreces algo diferente. Lo que tiene que también estar siempre abierto, ¿no? Siempre. Nosotros arrancamos a las 10 y media de la mañana. El paso está abierto. Arrancamos 10 y media de la mañana y cerramos a las 11 de la noche ahora. Ahora cerramos a las 11 de la noche con el delivery. Arrancamos a las 10 y media de la mañana y estamos hasta las 11 de la noche ahora. En época normal estamos hasta que se va el último, digamos. Claro. ¿No? Los días de semana más temprano, los fines de semana más tarde. ¿Y vos te repartís acá y en la parrilla estás, no estás? Ahora estoy menos, digamos. Ah. Ahora que estamos solamente de delivery, estoy menos. Estoy a la mañana acá y a la tarde paso un ratito por la parrilla y a veces me voy un rato también al House del Country, que es otro concepto también de... Muy lindo igual también. Es muy lindo, es nosotros muy lindo. Nosotros tenemos la suerte de haberlo conocido. En la inauguración. Que cantaron, hicieron un show hermoso. Figurenti somos nosotros. Son parte del Macondo. ¿A dónde vamos? Ustedes van. Así que esperemos abrir pronto en Nueva York. Por favor. ¿Hay algún plato que sea tu favorito o que sea el que más te guste hacer? A ver, en esta época, en este momento me gusta mucho la comida de olla. A ver, además da para este momento, ¿no? De hecho, hoy, ahora en un rato iba a arrancar a hacer algo que habíamos hecho, que iba a ser una buceca, ¿sí? Que es un guiso italiano de mondongo, ¿sí? Y tiene chorizo colorado y cosas más, así. Comida voluntosa. Claro. Ponerle todas las fechas patrias, que no sé por qué la gente espera las fechas patrias para comer locro, pero viste que la gente, si no es 9 de julio, 25 de marzo, sí, no come locro. Lo hemos visto laburar con las ollas ahí afuera, nos pasó de reo, la verdad. Claro. Vamos a mostrar un pedacito de eso. Hoy me gusta mucho la comida de olla.
Bueno, tengo épocas, ponerle, nosotros hemos incorporado platos que no hay en otros restaurantes de la zona. No. El lomo a la Wellington, ¿sí? que es un lomo envuelto en masa de hojaldre, que dice la leyenda que era el plato preferido de Napoleón, o un cubialac de salmón, que también con salmón envuelto en masa de hojaldre, platos distintos, me gusta hacer platos distintos que no están en, que no son lo que tradicional, claro, claro. Y además poner un poquito de algo de lo tuyo, ¿no? Cada plato de eso no lo repetimos solamente como dice la receta. Yo, acá tenemos un plato que lo diseñamos absolutamente nosotros, que lo llamamos dulcería de la quiaca, que es una trucha, que la hacemos con almendras y demás, pero lo hacemos también con papas andinas. Entonces ponemos la trucha, que es típica del sur, con la papa andina, que es de la zona del norte, salteado con jamón crudo, que son, ¿viste? Son cosas que la hemos ido diseñando. Quiero saber un poco más de vos, ¿a qué otras cosas te dedicas? Me dijiste que eras abogado. Bueno, soy abogado, me recibí bastante chico, a los 24 años me recibí abogado, y ejercí, a ver, de hecho algunos clientes me quedan, porque uno no puede dejar a la gente un día para otro, pero lo voy dejando porque la verdad que estudié derecho porque algo había que, a ver, soy de la generación que nuestros padres querían mi hijo el doctor. Claro. Yo creo que si me ve, no se me hubiese ocurrido en ese momento, pero si se me hubiese ocurrido decirle a mi papá que iba a ser cocinero, me mataba, hay que tener un abogado, un médico, algo. Mi papá tenía un piojo de diario y quería tener un hijo profesional. Bueno, estoy desde muy chico en política, milito en el radicalismo desde los 17 años, ingresé al radicalismo porque me impactó la figura de Raúl Alfonsín y fui concejal dos veces. La primera vez del año 2007 al 2011, y yo lo que no creo que para estar en política hace falta siempre tener un cargo político. Uno tiene que estar en política porque tiene una vocación de servicio. Yo soy de la generación que no nos salió, pero pensábamos que íbamos a cambiar el mundo con la política, después nos salió. Y me parece que esto de cocinar y demás, y de ser una persona normal, humaniza a la política, ¿no? La visión del otro ya te ve como una persona normal, humilde, como cualquier otro, que tiene su vocación de servicio y por eso está presente en la política. Exactamente. Así que bueno, Macondo se ve que es una gran parte de tu vida. Sí, es un resumen de lo que uno ha vivido. Y sí, plasmada en las paredes, ¿no? Porque está todo en esto que hemos construido. Bueno, a disposición de ustedes y cuando quieran, esta es su casa. Bueno, muchas gracias, Robert. Nos vemos. Esperamos estar mostrando un poquito todo el lugar. Bárbaro. En el barrio donde la fábrica le da su nombre característico. Este es el barrio La Coca-Cola. Estamos acá tenemos los edificios. Bueno, ahí se ve la gran lata de la fábrica. Bueno, y acá estamos. Esta es la planta de Coca-Cola en Montegrande. La particularidad de tener un árbol que no muere por envejecimiento, sí por el paso del hombre, eso sí te lo puedo asegurar. Es este, Ginkgo biloba,
Es un árbol japonés, ¿no? Sí. Dice que fue uno de los árboles que sobrevivió a la Hiroshima. Por eso Japón donó a varios distritos, según lo que leí. A varios municipios, bueno. Varios municipios. Este es el reemplazo de otro que había, muy pomposo, con forma globosa. Y este fue donado por el Rotary Club. Y acá lo tenemos acá en la Plaza Mitre de Montegrande. Dicen que genera químicos que evitan el envejecimiento, hormonas, antioxidantes, todos compuestos que evitan el envejecimiento del árbol. Y así se le dice el árbol eterno. Ahora lo vemos muy pintoresco, todo amarillo, producto de la estación. Ya pocas hojas quedan verdes. Muy lindo, la verdad. Chiquito eso. Algunas de las cosas que no mostramos en el anterior video son las edificaciones que rodean a la plaza, que también hablan de nuestra historia, como el colegio 1 que tenemos frente a la plaza. Ventanas coloniales bien amplias. Vamos a pasar por la antigua casa de primeros auxilios San José, que ahora es la casa de cultura. Esta es la casa de primeros auxilios. Muchos de ustedes me pusieron que nacieron acá. Y ahí está el nomenclador, también de cerámico, muy de la época. Todos los pueblos y ciudades esconden algún misterio. Montegrande también tiene lo suyo. Nos encontramos en la Quinta Barceló, una mansión envuelta entre luces y sombras. De las fiestas clandestinas y las visitas de Gardel al abandono, te vamos a contar la historia de esta casona de los años 30, que hoy en día es el polo judicial de Esteban Echeverría. Como ya les contamos, Montegrande siempre ha tenido un perfil rural, donde elegantes mansiones convivían en un ambiente de aire puro. Muchos elegían este lugar hasta con fines terapéuticos. Tal es el caso de Alberto Barceló, intendente de Avellaneda, que puso foco en este lugar para tratar la enfermedad de su hija. Entonces encomendó al diseñador del obelisco levantar esta mansión con 20 dormitorios, 10 baños, y fue una de las primeras en contar con ascensor en la zona. Se especula que en esas fiestas ha participado Carlos Gardel. Los vecinos solo pueden dar fe de la entrada y salida de coches de alta gama. Cuentan que ese salón está rodeado de espejos para alertar de la llegada de la policía. Se especula que este señor realizaba fiestas clandestinas allí. Varias investigaciones han demostrado que aquí han encontrado varios túneles en donde posiblemente Barceló ha escapado de la justicia. Numerosas teorías lo vinculan con el juego ilegal, trata de personas y otras prácticas mafiosas. En los 80 y 90 ha funcionado como sede bancaria hasta caer nuevamente en abandono. Hoy en día, como ya dijimos, es sede del polo judicial.
Bueno, gente, este fue nuestro recorrido por Monte Grande. Se lo documentamos, se lo mostramos a ustedes. Nosotros somos de Monte Grande y lo disfrutamos tanto como también lo han disfrutado ustedes al verlo. Y lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Perdón si falta algo que alguno de ustedes hayan querido ver. Pero bueno, hasta acá llegamos. O partes de Monte Grande que faltaron, pero bueno, es grande esto. Y si tuviéramos que haber hecho todo, nos hubiese llevado 3 o 4 videos. O más. O más, seguramente. Bueno. Recuerden que pueden suscribirse si es que les gusta el canal, comentar, darle like. Todo eso nos va a ayudar un poco a que este canal crezca. ¿Quién les habla? Anaí. ¿Y quién les habla? Hernán. Bueno, y nuestro canal, recuerden que es Viajeros del Séptimo Cielo. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las noticias de nuestros videos. Saludos, gente. Hasta la próxima, gente. Nos vemos la próxima.